Tenemos uno que es más directo. Temperatura de refrigerante. ¿Qué sucede con la temperatura de refrigerante? Si el motor se recalienta, hay un sistema de protección y el SM lo primero que hace es que me produce un derrate, ¿no? Un derrateo, un derrate. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está cortando la cantidad de combustible a dosificar para que el motor pierda potencia. Entonces, cuando el motor se calienta, se enciende un check en el tablero, a veces se enciende un alarma audible, un pitico, y el motor primero pierde potencia. Normalmente, por cada grado de temperatura que se aumente la temperatura por encima de lo normal, se pierde alrededor de un 5 o 6% de potencia. Inclusive llega un punto en que si la temperatura es excesiva, el SM corta totalmente la inyección y me apaga el motor. ¿Ok? Me apaga el motor. Ustedes miren que la temperatura del refrigerante incide en la inyección. ¿Ok? Realmente todos los sensores del motor, señores, tienen que ver directamente o indirectamente con la inyección, unos más que otros. Por lo menos este, el engine coolant temperature, temperatura del refrigerante motor, me puede hasta apagar el carro. El fuel temperature que estábamos hablando ahora no me lo va a apagar nunca. ¿Sí? Para tener claro, derrate es restricción o suspensión de alguna acción. Bueno, los derrate, los derrateos, las pérdidas de potencia o pérdidas de torque varían. Hay diferentes niveles. Hay un nivel warning, un nivel de advertencia, donde solamente se enciende un testigo, pero no pasa nada. El carro sigue trabajando normal, simplemente se encendió una luz de check en el tablero. ¿Ok? Hay un segundo nivel que es un derrateo como tal, es decir, el derrateo es la pérdida de potencia, puede ser pérdida de potencia o puede ser pérdida de torque, ¿sí? Yo puedo quitarle fuerza al motor o puedo quitarle RPM al motor. Yo puedo regularlo para que si tengo un código de DPF, un código de IR, el motor no acelere a más de 900 RPM. Entonces imagínense, un camión cargado con 50 toneladas, y ustedes no lo puedan acelerar a más de 900, el carro no camina, no va a avanzar mucho realmente. Entonces son los derrates, son protecciones, ¿no? Pero una protección que va a redundar en una pérdida de RPM o una pérdida de fuerza del equipo, de potencia del equipo. Y un tercer nivel sería el shutdown, que ya es el apagado. ¿Ok? Ahí me apaga el equipo por completo. ¿Cuándo funcionan los shutdown? Si están configurados, trabajan por lo menos con una baja presión de lubricación. Si el motor no está lubricando, se apaga el motor automáticamente. Si tengo por lo menos una elevada temperatura del refrigerante motor, se apaga el motor automáticamente. Otro shutdown podría ser, bueno, hay algunos motores que traen shutdown por nivel de refrigerante. Algunos traen shutdown por temperatura del sistema de aire, el post-enfriamiento, ¿no? Eso varía dependiendo del fabricante. Puedo tener un shutdown por crankcase pressure, por presión del cárter, pero sí, o sea, si yo desconecto cualquier sensor en el motor, si es CKP y CMP no prende, si es cualquier otro podría prender, podría trabajar, pero no va a trabajar dando su desempeño normal o dando su máximo desempeño. Va a trabajar, digamos, en un modo ¿cómo decirlo? En un modo básico, por así decirlo, el motor va a prender, va a caminar, pero no va a desarrollar toda su potencia. Cuando hace falta algún sensor vital, ¿no? De pronto el de temperatura de combustible no se siente tanto. Se va a ver de pronto algo de humo, a veces no es tan visible. Y se va a reflejar de pronto el consumo de combustible que va a aumentar un poquito. Pero hay unos que no son tan visibles como otros. No es lo mismo si yo desconectara un sensor del MAP, por lo menos en múltiple admisión. Bien, el sensor de presión barométrica o presión atmosférica lo que hace es que mide una condición y es la altura sobre el nivel del mar. Ya vamos a ver cómo. Yo estoy aquí en Barranquilla, que es mi ciudad. Estoy a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y la presión atmosférica, la presión barométrica a 0 metros sobre el nivel del mar es de 14.7 psi. Yo lo hablo en PSI, pero acá es la unidad que manejamos. Pero ustedes lo pueden manejar en su país en pulgadas de agua, pulgadas de mercurio. Lo pueden manejar de pronto en kilopascales, pascales, qué sé yo. Aquí lo trabajamos en PSI. Por un square inch. Y si me voy a la capital de Colombia, Bogotá está a
2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Acá la presión no estoy seguro de cuánto es. Creo que es 9.8, 10 punto algo, ¿no? Recuerdo exactamente, no importa. Lo que importa es que ustedes sepan la presión atmosférica de su ciudad. Esta sí es importante. ¿Qué es la presión atmosférica? Sencillo, encima de mí tengo una columna de aire, ¿no? Eso es lo que tengo encima de mí, aire. Y ese aire tiene un peso. Ese peso acá en mi ciudad, en Barranquilla, a nivel del mar, es de 14.7 psi, para que me entiendan. Esa es la presión, ¿sí? Que me ejerce ese peso sobre mí. Si yo estuviera en la capital, estuviera en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, también voy a tener una columna de aire, pero va a tener una columna de aire más pequeña. De aquí no pesa 14.7, digamos acá pesa 10. ¿Okay? ¿Qué sucede? Los que han tenido la oportunidad de viajar a la altura habrán sufrido de esto, y es que por lo menos yo cuando viajo a Bolivia, viajo a países así, me ahogo, me cuesta respirar. Por acá hay menos aire disponible, miren que acá hay mucho aire, ¿no? Todo esto, acá hay menos aire disponible, menos oxígeno disponible. Y así como yo me ahogo cuando viajo a la altura, también los motores se ahogan en la altura. Entonces la relación entre aire y combustible va a ser diferente estando a 2.600 metros sobre el mar que estando a 0 metros sobre el mar. La corrección de entrega de combustible, la corrección de inyección que hace el SM va a ser muy diferente. ¿Ok? Acá tengo más aire, tengo más oxígeno disponible, por lo tanto puedo inyectar más combustible. ¿Ok? Más combustible. En su lugar, acá tengo poco oxígeno disponible, poco aire. Tengo que inyectar entonces menos combustible. ¿Qué sucede si el sensor de presión barométrica falla y no arroja ninguna falla? Ok. Por ejemplo, en el caso que pregunta Liceo. Digamos que mi sensor de presión barométrica se dañó, se quedó aquí. Estábamos en Bogotá, estábamos en la capital de Colombia, ¿no? 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y él se quedó fijo en 10 psi. Me está marcando 10 psi todo el tiempo, 10 psi. Y este vehículo yo lo bajo y lo llevo acá a nivel del mar. Acá me debería marcar el sensor 14.7, pero como está dañado, me está marcando 10. ¿Ok? Como decía el amigo Eliseo en su pregunta, esto es una falla del sensor de presión barométrica, pero no me da código de falla. ¿Por qué no me bota un código de falla? No me bota un código de falla porque esta presión es una presión real. Esta presión es una presión real, 10 psi, ¿sí? Miren que la presión que se maneja a 2.600 metros sobre el nivel del mar, 10 psi, es real. No tiene por qué darme código de falla. Pero no es la presión adecuada a nivel del mar. Aquí debe ser de 14.7. Entonces, ¿qué va a pasar? El SM está leyendo es esto, 10 psi. Esto es lo que lee el SM. Como el SM lee 10 psi, él va a inyectar combustible para 10 psi. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a estar pasando? Que acá tengo mucho aire. En la vida real, físicamente tengo mucho aire y el SM cree que tengo poquito, así que me inyecta poquito combustible. Como tengo poco combustible, tengo exceso de aire, tengo mucho aire, yo voy a tener humo blanco y voy a tener pérdida de potencia. ¿Ok? Voy a estar sin potencia, voy a tener humo blanco y no va a tener código de falla porque es el sensor de presión barométrica que está fijo. Entonces yo les decía, es importante que ustedes se aprendan a qué presión están en su ciudad. Que hay unos módulos, hay unos equipos que lo traen dentro del SM. Por ejemplo, vamos a buscar aquí una fotico de un Mercedes. SM... Mercedes, ahorita un momentico, y le busco, por ejemplo, un Cummins. Este es el sensor físicamente, no tiene ni cara de sensor, va acoplado en el arnés. Este sensor de presión barométrica, estamos viendo acá de este lado, que tiene como esta formita, miren dónde va conectado en el arnés directamente, no tiene cara de sensor.
En los modelos viejos, ustedes podían encontrar un sensor y va montado directamente en el SM, va enroscado, ¿sí? En la carcasa del SM iba enroscado este sensor. ¿Qué medía? Pues del lado de atrás lo que había era un hueco. Recuerden que la presión barométrica es la presión del aire que tengo encima de mí, ¿no? Entonces, este sensor de presión barométrica puede ir en cualquier lado. Puede ir dentro del SM, caso de Volvo, caso de Mercedes. Puede ir en el arnés, puede ir enroscado en el SM, pero externo. Porque lo que me está midiendo es la presión del aire ambiente, del aire que estamos respirando. En algunos equipos, por lo menos en un International, presión barométrica, un Inter 4700, digamos, uno viejito. Estos venían dentro de la cabina, detrás del tablero. ¿Dónde tiene que ir? En cualquier sitio que le alcance a medir la presión externa, la presión de aire externa. En algunos motores yo puedo encontrar por lo menos temperatura y presión de aire ambiente, que es la misma presión barométrica. Los puedo encontrar por el radiador, por la presión del radiador puestos. Y no está midiendo dentro del radiador, no, está ubicado por ahí, pero está midiendo es el aire externo. Por lo menos temperatura de aire ambiente. En algunos equipos lo encuentro en el espejo, o presión de aire ambiente también creo, lo encuentro en el espejo retrovisor del lado del conductor, dentro del espejo. Entonces, depende del motor, depende del fabricante, es complicado conseguirlo, pero me da baja potencia y no me da código de falla, así que pilas con este señor. Repito, estos sensores que estamos hablando son sensores que yo no debería eliminar, no debería eliminar porque son sensores de vital importancia para el funcionamiento del motor. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Estos no los eliminemos.